¡Puta mierda! ¡Puta mierda de sitio! ¡Siempre igual! No debería haberme quedado ahí. ¡Dios! ¡Puta mierda! ¡Joder! Mamá. Mamá, que he entrado. Sí, es que he sido la primera. Yo tampoco, sí que no me lo creo. Pero mamá, escúchame, no, escúchame una cosa, ¿cómo lo...? No, pero es que es... ¿Tú estás segura? Es que si quieres yo puedo... Vale. Te quiero, mamá. Sí, mira, mi nombre es Adrián Ruiz y llamaba porque la semana pasada hice una entrevista y... No, es que me dijeron que me iban a llamar... No, pero es que no han llamado. No, pero es que no hace falta que... ¡Hija de puta, que me ha colgado! Mierda, ¿qué hago? Hola, Lola. Mira, hoy no puedo tomar café. Ando liadísima con el trabajo. Hola, Lola. Hoy no puede ser. Si quieres, te vienes. No. A la mierda. Hola, Lola, me alegra mucho verte. Claro que sí, estoy aquí en mi descanso. Sí, vente para acá y charlamos un ratito. Venga, nos vemos ahora. ¿Qué coño estoy haciendo?
sé por qué mierda sigo haciendo esto. Que no he sacado bastante nota. Así que... nada, bueno. Luego te veo en casa. Adiós. ¿Y ahora qué? Joder, mi hermana. Hola, soy yo. Que te llamaba para contarte que al final nada, que no he sacado bastante nota. Así que nada, bueno, luego te veo en casa. Adiós. Joder, Rebe, tía. Lo siento mucho con todo lo que has estudiado, pero... Joder, ¿qué haces aquí? ¿Sofía? ¿Eres tú? ¡Hey! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mucho tiempo. Bien, ¿y tú? Yo, muy bien. Súper bien. Sí, sí, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Muy bien. Súper bien. Súper, súper bien. Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Sigues allí? No, 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 no. ¿Qué va? Lo dejé hace mucho ya. ¿Y tú? Yo, pues, bueno... barajando diferentes posibilidades ahora mismo, la verdad. Yo también me cansé de todo eso, pero bueno, tengo muchas ofertas ahora mismo, así que escogiendo, tomándome el tiempo para saber cuál es la mejor. Yo también, ahí ando un poco mirando a ver qué puedo hacer, por dónde puedo tirar, ¿sabes? También tengo bastantes opciones y... Huele a dulce, ¿no? No, 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 no. No huele a nada. Hola, Lola, ¿qué pasa? Sí, te estoy esperando. Habíamos quedado. Sí, yo ya termino el descanso, me voy para el trabajo. Vaya mujer. Sí, lo siento. Verás, es que no va a poder ser. Me han despedido. Sí, hoy mismo. Me daba vergüenza decírtelo. Pues fíjate, aquí estamos. Vale, mujer. Pues nada. Nos vemos. Y ya hablamos un poquito, ¿vale? Venga, mujer. No te desanimes. Vale. Gracias. Igualmente. Nos vemos. Hasta ahora. Adiós.
Rebeca. Hola. Hola. No te he visto hoy. Has ido, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿no? Que va, nada. ¿Cómo que nada? Que no he dado la nota. ¿En serio? Pero si tú tenías... Ya, la nota más alta del instituto. He visto que tú sí has entrado. Yo... Joder, tía, lo siento, Rebeca. Pues no, da igual. Pues a mí me huele a dulce. Pues a mí no. ¿Será que tengo hambre? Seguro. Es mentira. ¿Qué? Que es mentira. Que no tengo muchas ofertas. Vaya, que no tengo ninguna. Que llevo ya 2 años de trabajo de mierda en trabajo de mierda. Y estoy... Estoy cansada. Es mi merengue. ¿Qué? ¿Es mi merengue el que huele? Tía, me han despedido. Me he cansado de seguirle el juego a mi jefe y ha cogido y me ha echado. Sofía. Lo siento, de verdad. Lo siento. Pero ¿sabes qué te digo? Que a la mierda. Que a la puta mierda. Que mírame a mí, el primero de mi promoción. Máster, licenciatura, idiomas, el B1, el B2, hasta el puto C1. Y encima, con contratos de mierda. De verdad, pero... ¿Sabes qué te digo? Que nos vamos de aquí. Que a tomar por culo los estudios. La meritocracia y los putos mierdas que nos venden el cuento. ¿Pero qué crees? Que los que acaban de entrar se van a llevar algo, si no sea como con enchufes. Mira, que nos vamos de aquí. ¿Sabes? Que a tomar por culo esta ciudad que no tiene nada para nosotros. Bueno, tú no te vengas abajo, ¿vale? Que no puedan contigo. Nos vemos en casa. Rebe, lo siento mucho, de verdad. Pero tú no te preocupes, ¿vale? Que eres muy joven y tienes toda la vida por delante y además lo puedes intentar las veces que hagan falta. Que yo estoy aquí para apoyarte, ¿sabes? Y además para ayudarte. Que nada, tú no te preocupes y además que te quiero mucho, tía. Nos vemos en casa. ¿Y ahora qué? No sé. ¿Vamos? Sí, vamos.